10.000 maldiciones, Fortisky. Te apuesto el dinero que quieras a que volverás muerto y enterrado. ¡Ey! Tengo algo para ti y te gustará mucho. ¿Lo quieres? Frío y oscuro, y con el hedor de la muerte, recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. De nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero. Pero no te metas en los pantanos. El barro no sale ni a la de tres. Thank you.
El alcalde, antaño amado por todos y un aventurero vigoroso, robó el artefacto de sombras de la Torre de Zarok después de que el hechicero cayera en desgracia y fuera desterrado. Cuando Zarok regresó, se puso tan furioso que arrasó la población entera y convirtió a muchos lugareños en cabras. Tras eso, la popularidad del alcalde cayó en picado. Ahora parece improbable que salga reelegido. Aunque en estos días que corren, cualquier cosa es posible. Con la desaparición del abad, estos pacientes se han desbocado. No sabemos qué los ha vuelto locos rabiosos. Quizá haya sido la magia, la luna, o puede que se pusieran todos a lamer sapos. De verdad, no los lamas. Son las antenas del guardián del pantano, que se dice que habita en las profundidades del agua. Aunque es demasiado tímido para dar la cara, le gusta seguir en contacto. A veces con demasiada dureza. Para estas hermanas demoníacas todo es una competición. Cuando no están destripando intrusos, están disfrutando de una buena partida de ajedrez. Nunca sabremos quién es mejor, porque una de ellas siempre vuelca la mesa. Saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Pero espera, no nos hemos visto antes. Sertanier Fortesque, también tú. Gracias a los oficios de Zarok, estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Mira, si me ayudas a reunir un bote con 8 almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melomir. ¿Qué te parece? Thank you.
Fue la infantería más pesada y menos apropiada para la batalla de Galomir. Muchos cayeron víctimas de los profundos barrizales y no de las espadas o lanzas. Estos caballeros no muertos son más eficaces cuando se arrojan colina abajo o se lanzan en catapultas. La tierra de los antiguos campos de batalla, fertilizada por la sangre vertida durante siglos, escupe los cascarones de estas pobres almas. Hace mucho que acabó su guerra y aún así siguen marchando orgullosos, en claro desafío a los vivos. Thank you.